Ahí va. ¿Qué ver? Hacia un lado, ¿verdad? Te lleva la... No, me lleva hasta las patas. Te lleva la clipo. Ay. Mi querida Cintia. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va? Ya cerrando casi el año, ¿no, Cintia? Bendito sea Dios, ya cerrando el año, con trabajo, con salud y con mi hija maravillosa que amo tanto. Oye, Cintia, cuéntanos, ayer vimos a Laura Zapata y nos dijo que ya la bloqueaste, que te enojaste, al parecer te enojaste por lo que dijo de Jesús Ochoa, de que te había puesto mamacita, el miembro en el hombro. Yo no puedo hablar de nadie que no está a mi mismo nivel. Perdóname, tú lo sabes. Y yo soy una libélula, una luciérnaga, y la señora es un sapo, y no le voy a dar permiso de que se vengan. Ya se fue con mi comadre, la Méndez. Lo que diga esa señora verdaderamente, ¿qué tiene de importancia? Si me lo dijera Ángeles Mastretta, Sabina Berman, Adela Micha, Acela Robinson, Ofelia Medina, que esas son mis amigas, me preocuparía, pero no voy a dar ni un centímetro ni para mencionar el nombre de ese sapo. Todas salen de pleitos con ella, Cindy. No sé, no me importa. Yo, mira, te cuento, yo tengo una carrera espectacular. Ahorita ya estoy empezando la preproducción de la siguiente telenovela. Ya tengo novela para abril en Estados Unidos y estreno teatro en Bellas Artes en octubre. Yo no tengo tiempo de ponerme a hablar de personas que no están a mi altura. Sí, perdón. Y además está padrísimo eso, Cintia, porque justamente lo has venido demostrando desde que pasó con New York. O sea, no hay forma en que se dé réplica a eso, porque hablamos de Cintia ya como una primera actriz, y eso está padrísimo. Ay, mira, mi amor, o sea, todo mundo cuando me quiere agredir, pero ve nada más quiénes son. O sea, yo los veo y en el programa salen todo el tiempo con la copa en la mano. A lo mejor deberían de meterse algo a ver si así se ponen bien. O sea, la neta, a mí me hace mucha gracia porque yo tengo 43 años de carrera artística ininterrumpida. Chécate cuántas novelas llevo, cuántos programas. Entonces, hay personas que nos bendicen con talento y que además tenemos la fortuna de ser personas que trabajamos bien de manera armónica. Si viniera un productor a decirte que me vio trifásica, me preocuparía, pero mis productores me vuelven a llamar precisamente porque soy profesional. Entonces, ¡shu! ¡Shu! ¡Váyase a su charco! ¿No? Oye, y otra cosa que agradecía mucho Gustavo Adolfo Infante era este comentario que hiciste en el reality show, donde pues no diste pie como a continuar comentarios. Mira, yo les voy a decir una cosa con mucho amor, ¿no? Porque el otro día también acá mi comadre la Chapoy, pues que se busque un psiquiatra, pues ya me lo busqué. Por eso, yo no me enojo con ustedes, digan lo que ustedes digan, porque mi trabajo depende de ustedes y nuestro trabajo también ustedes dependen de. Hay prensa buena, hay prensa mala, pero finalmente ustedes me mantienen vigente y a cuadro, entonces no importa lo que digan, yo de todas maneras me siento muy agradecida porque siempre, mira, donde me pare, siempre están ustedes ahí para hablar bien, para chisme, para mal, para elogiar, para lo que sea, pero siempre cuento con su apoyo. Y tengo muy buenos amigos, y nos hemos visto, ¿verdad?, en otros lugares aparte. Entonces yo no tengo más que bendiciones, porque la prensa es parte de que yo esté vigente. Pero también así es que Dios me los bendiga a todos ustedes, mis queridos. Aplica mucho esto, ¿no? Porque vemos de no guiarse por lo que dieran los demás, sino crear una opinión propia de cada una de las personas con las que convivimos, ¿no? Pues sí, y además te digo que el sapo ese, cuando en la vida ha tenido la oportunidad, ni la tendrá, de convivir a nivel privado en una fiesta en mi casa. De verdad, yo me llevo con mujeres muy inteligentes. Yo estoy metida con la señora Vanessa Bauche en grupos de feminismo. Adoro y admiro a la señora Sabina Berman. Verdaderamente, ya sea que gane Xochitl, que gane Claudia Sheinbaum, a mí eso no me importa, mi voto es secreto. Pero hay dos mujeres ahí que están sacando la casta por México. Entonces, admiro a muchísimas periodistas. Yo me la paso viendo cosas
incluso también de chismes, ¿por qué no? ¿No? Pero la mayoría de las cosas que yo veo, adoro las entrevistas de Adela Micha, porque qué manera de cotorrearse a los políticos y sacarles la verdad, ¿no? Entonces, no quiero menospreciar. Tengo amigas muy inteligentes, como mis amigas campesinas, con las que aprendí a lavar en el río, que luchan todos los días por sus hijos y que me enseñaron a cocinar en hornilla. Pero, y otra, a mí mi mamá sí me quiere, bueno, sí me quiso. Y mis hermanas me idolatran. Y mi pleito con mis hermanas son porque no entiende que no tengo 2 años y me siguen defendiendo y protegiendo como si tuviera 2 años. A ella no la quiere su familia. Entonces, de verdad le tengo una eterna y profunda compasión. Porque siempre tiene que estar buscándole veneno a alguien, ¿no? Pues no me acusó casi de mataviejitas. No en la anda. Y nunca me pidió disculpas de la difamación. La señora que se nos suicidó fue por una terrible tragedia de ella, que no sabe que además yo acabé velándola y maquillándola porque no apareció su familia. Y nos pidió que ahí se iba a hacer cargo porque no quería que encontraran su cuerpo podrido. Y la vi con mucha compasión. Y ella atrás de la anda, atrás de mí, de la Méndez, ¿no? Gritándonos y nos quería golpear por haber ganado, ¿no? Y mis pleitos con Chucho Ochoa, yo los tuve con Chucho Ochoa en su momento. Si ella necesita hablar de alguien, pues que hable de alguien. Ni siquiera seguir hablando mal de mí. Gracias, mira cuántas cámaras me pusiste alrededor. Oye, pero precisamente ella decía que te pasó eso con Chucho. I feel sorry for you. Porque tú ya no quisiste. Ay, ¿qué te pasa? Me volvió a hablar a su siguiente plantilla. Ahí está el depósito que le dije a mi asistente. Mándale 10,000 pesos para que no esté fregando, ¿no? Entonces yo no le entiendo, ¿no? Un día me ama, otro día me odia. Si tiene un espejo, va y se pelea con él, ¿no? Entonces yo siento mucha lástima por ella, porque no está en paz en la vida. No está feliz. De verdad, ya que hablando en buena onda, sí. Yo quisiera que Diosito le abriera el corazón, porque ella, todo mundo es malo menos ella, y el día que ella acepte sus errores, tal vez la vida le regrese un poquito del amor del que carece. Yo no carezco de amor. Cintia, pero sí, lo que sí también llama mucho la atención es que a pesar de todos los problemas entre mujeres sigan existiendo, ¿no? En vez de que se unan. ¿Quién, ellas? No, vamos, todas las mujeres. ¿Mujeres como esas? No, ¿qué te pasa? Yo el sábado lloré y lloré y lloré y lloré porque cada que alguien se quiere meter conmigo me sale con que soy trifásica, ¿no? Pero pues yo a las 7 de la mañana siempre estoy aquí trabajando, ¿no? Tengo una hija que vive conmigo que me la hicieron llorar, que sí me dijo, ¿por qué si ellos no viven contigo, mamá? ¿No? Eso sí me dolió y lloré, 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 pero no están aquí mis hermanas. Las acabo de ver el fin de semana antepasado en la boda de mi sobrina y me jacto de tener que, a pesar de la distancia, somos una familia muy amorosa, muy divertida, muy linda es mi familia. Y la familia que no tengo y que escogí en la vida, pues entre ellas está mi hermana, la Méndez, que se aventó conmigo 4 horas porque yo no podía dejar de llorar, porque yo no entiendo. Bueno, sí entiendo. Yo soy una luciérnaga y los sapos andan en cacería. Lo siento. Es todo lo que tengo que decir. Y aunque modifiquen las notas, chicos, espero que no la modifiquen. No. Eso es todo lo que tengo que decir. Siento una profunda tristeza. Y además soy bien fan de la Thalía desde hace un chorro de años, vato. Cintia, muchas gracias. Muchos saludos. Espérame, que me vaya rapidísimo 2 segundos nada más. Sígate tantito, por favor.